En un mundo lleno de oportunidades, debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí, señor, bienvenidos a gente que emprende el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio a esta nueva temporada que es la temporada 2024 y para nosotros es un placer. Teníamos tiempo que no nos escuchábamos en el podcast, habíamos hecho nuestro último contacto a partir de nuestra gala 2023, que fue absolutamente un éxito con una asistencia nutridísima, participación de afiliados relacionados. Eh, sponsors, eh, autoridades de la ciudad que también nos acompañaron y disfrutaron de esa noche tan especial que tuvimos el 13 de diciembre. Pasamos la página, llegamos a 2024 y pues tenemos muchos proyectos y tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo tentativamente el próximo 19 de abril. Sería nuestro torneo de golf 2024 en su primera edición 2024. Probablemente hagamos dos ediciones. Todo va a depender de cómo estén las canchas este año y si podemos eh, eh, reservar también para el otoño. Ahí lo vamos a estar haciendo. Eh, estamos preparando muchísimas cosas. Tenemos muchos eventos que vienen en camino. Eh, la gala de 2024 que también vamos a organizar a partir de ahora. Es decir, las actividades de la Cámara se mantienen y se mantienen gracias al apoyo que hacen todos ustedes, todos los afiliados, todos los, relacion, todos los relacionados a nuestra Cámara, que es lo que hace posible que trabajemos. Por ejemplo, el 21 de febrero vamos a tener una junta directiva ampliada. ¿Qué quiere decir una junta directiva ampliada? Bueno, que vamos a invitar a estudiantes a ser parte de nuestra junta directiva de la BAC. Eso lo vamos a hacer en conjunto con el Miami Dade College. Ahí van a estar alumnos y profesores del Miami Dade College y vamos a hacer un ejercicio de gerencia simulada. Vamos a hacer una junta directiva donde ellos van a, a, a estar primero como observadores y luego como protagonistas de nuestra historia. Van a, le vamos a dar la cámara a ellos para ver cuáles son sus propuestas, para ver cuál es su visión. Todas esas cosas van a pasar a partir de eh, eso. Eso va a ser el 21 de febrero en la sede del Miami Day College. O sea, ahí están pasando cosas. Si no se han suscrito a nuestro newsletter, pues es un excelente momento para hacerlo. Lo pueden hacer completamente gratis visitando Venezuelan en Chamber. Punto .org, ahí pueden entrar a registrarse, es completamente gratis y van a estar al tanto de todos los eventos que se van a realizar este año, todas las semanas y eventos que la Cámara Venezolana Americana eh, eh, promueve, comparte, como por ejemplo eh, la primera cumbre de CABEX. Y de eso, Vamos a hablar eh, con el presidente de Cabex, que es nuestro buen amigo Orlando Soto, con el que compartimos una visión de lo que debería ser una cámara de comercio, uh, de cuál es la posición de la cámara de comercio uh, a partir de las nuevas realidades que tiene el mundo hoy en día. El mundo hoy en día está muy dinámico, entonces ya las cámaras de comercio no son, no se limitaban simplemente a lo que eran antes. Tienen una participación más activa socialmente en la Cámara de Comercio. Participa, como decía ahora, en, en las actividades con estudiantes, participa con la comunidad, participa en la parte deportiva, participa en la parte artística, como ustedes lo vieron el año pasado, que incluimos artistas, eh, músicos en vivo en nuestras actividades de networking, en nuestras actividades con las ciudades. Entonces, eh, se está integrando absolutamente todo. Y esa visión la compartimos también con Orlando Soto, quien fue presidente de CEPAVEN, que es la Cámara de Empresarios Venezolanos eh, Panameños o Panameños Venezolanos allá en Panamá. Y luego deja ese cargo y se dedica o está trabajando de dándole el pecho, metiéndole el pecho a eh, CABEX, que es la Alianza de Cámaras Venezolanas. En el exterior. Orlando está con nosotros. Orlando, qué maravilla poder abrir esta temporada de gente que emprende contigo. El año pasado también estuviste compartiendo con nosotros un espacio, estuvimos conociendo un poquito la visión que, que tienes este, sobre lo que es el, el liderazgo empresarial eh, en nuestra comunidad, en una comunidad que ha seguido creciendo a lo largo de todo este tiempo. Y creo que. Importante que sigamos trabajando en eso, como tú bien lo vienes haciendo desde hace algún tiempo. Bienvenido a gente que emprende. Gracias, Fran. Como siempre, de verdad que es un placer compartir este rato contigo, con tu equipo eh, y con, tu, con la gente que te sigue, la gente que nos escucha. Sí, bueno, eh, ¿por qué estamos en esto? Tanto tú como yo. Bueno, porque es una realidad que hay más de 7 millones de venezolanos en, en el exterior. Y. Y la verdad es que tenemos un gran reto por delante y es convertirnos en una comunidad realmente eh, productiva, una comunidad que, que llegue a los países donde, donde estamos viviendo, llegar a hacer aportes y, y poner toda nuestra fuerza creativa, nuestra fuerza creativa para hacer ese, ese, esos aportes. Y cuando digo aportes me refiero a hacer elementos eh, importantes en la economía de los países donde estamos. ¿no? Eh, esa es la labor que, que nos ocupa en, en todas nuestras cámaras. Eh, creo que, que debemos sentirnos orgullosos de que, de que ya, por ejemplo, Cabex, que, eh, que es la Cámara de Empresarios, Emprendedores y Ejecutivos Venezolanos en el exterior, ya Cabex eh, pues, tiene nueve países eh, reunidos, lo que quiere decir que hay venezolanos haciendo cosas interesantes en nueve países. Y, y esto yo, yo creo que reviste una importancia... De, de carácter capital, porque, porque la verdad es que viendo las cosas desde un punto de vista positivo es la gran oportunidad que, que todos tenemos de, de crear, de producir y de inclusive exportar, no solamente desde los países donde estamos, sino desde el mismo Venezuela, porque tener esta red de cámaras significa tener ventanas de oportunidad abiertas para que muchos productos y servicios lleguen. A, a los mercados donde, donde esos productos tengan, tengan alguna posibilidad de consumo. ¿no? Entonces, esa es un poco la intención de, de, de CABEX y es un poco la intención de nuestras cámaras, pues, de crear esta red, este networking y esta red de contactos para hacer negocios que puedan fortalecer a nuestra comunidad. Porque, como yo lo digo siempre, realmente lo social se arregla con lo económico. Eh, si producimos, si, no, si nos hacemos fuertes desde el punto de este, económico, pues nuestra gente tendrá oportunidades de, de eso, de emprender, de generar empleo y, de, y de, estar, de tener una vida estable y una calidad de vida aceptable. Al fin y al cabo, esa es la razón por la que nos fuimos probablemente muchos de nosotros de, nuestros, de nuestro país de origen. Y yo creo que esa, esa tiene que ser este, nuestra meta principal. Así que... Orlando. Sí, yo estamos, estoy totalmente alineado con, con eso eh, y bueno, lo sabes desde el principio, pero es bueno también hacérselo llegar a, a nuestra comunidad, a, a nuestra comunidad de empresarios en el exterior, eh, en este caso utilizando la plataforma de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, de toda su comunidad, de toda la gente que nos sigue y toda la gente que nos ve. ¿Cómo le explicamos nosotros a esa señora que tiene su fábrica de pequeños, eh, que está en Panamá o que está aquí en Miami o que puede estar en Chile o que puede estar en cualquier lugar, porque ahora hay pequeños en todas partes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicamos nosotros a esa señora o a ese señor eh, los beneficios que puede lograr afiliándose primero a su cámara local y luego cómo salpica Cabex, la gestión de, de Cabex a esa persona? Que dice perfecto, buenísimo, tan bonito esos señores ahí trabajando por la comunidad y todo esto, pero ¿cómo puedo, cómo eso me beneficia a mí que tengo 50 cajas de tequeños por distribuir? Claro. Mira, voy a poner un ejemplo eh, exactamente, que, que, que digamos que se ajusta quizás bastante cerca a lo que tú estás diciendo. Logramos a través de CABEX que Naciones Unidas nos apoyara. En una feria eh, eh, industrial y comercial que se hace en Santa Cruz, Bolivia, eh, la feria de Santa Cruz, una feria gigantesca donde, donde asisten prácticamente todos los países del Cono Sur, varios países de, de América, eh, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Europa. Bueno, una feria bastante grande. Una señora que comenzó haciendo pañales en su casa. Eh, y fue poquito a poco ella tenía, se, tiene se, ella vive en perú asistió a la feria no este año no, no, no la más reciente sino la anterior que ya nosotros tenemos un stand allí donde todos los empresarios venezolanos o de origen venezolano que quieran en la región ir a ese stand a esa feria con sus catálogos y sus ofrecimientos pueden ir eh, ese apoyo lo conseguimos a través de cabezas gratuitamente, Se están, no, no, cuesta, no nos cuesta absolutamente nada, pero es una gran oportunidad para, para vincularte con una, con una cantidad importante de empresas, de como, de como te decía, de la región y del mundo. Esa señora llegó eh, con su producto allí, con sus pañales, dada la cantidad de reuniones que tuvo y el networking que hizo, hoy por hoy... La señora está exportando no solamente a Bolivia, sino a Argentina y a Uruguay. Wow. ¿Eso, ¿eso qué significa? Eso significa un crecimiento importante en su producción y en, su, y en sus negocios. Eso significa que, por supuesto, se tiene que voltear a buscar probablemente el apoyo de un banco, pero tiene el producto, tiene colocar, colo, como colocar producto, tiene como producir y como generar más ganancias. Esa señora claro. es un caso súper bueno, impresionante. Eh, hay otros casos también, hay otro señor eh, también en Perú que hacía harina, harina para, para cocinar, eh, y también ya está, a, a raíz de que visitó la feria, ya está exportando para algunos países vecinos. Entonces, yo lo, yo lo que creo es que lo primero es que la gente tiene que acercarse. Tiene que creer en sí mismo y en su producto, y tiene que tiene, la gente tiene que llenarse de voluntad y de, de, de ánimo, de entusiasmo para, para asistir a este tipo de eventos, a este tipo de cosas. Porque precisamente me, estamos. Me... Adelante, adelante. Estamos, Perdóname que... estamos haciendo este esfuerzo precisamente. Nosotros los que estamos colaborando en la directiva, pues estamos haciendo este esfuerzo precisamente para que para que las empresas puedan, puedan generar este estas oportunidades y este crecimiento. ¿no? Genial, genial. Te, te interrumpí porque quería eh, eh, invitar además a Cabex y a todas las cámaras afiliadas a, a, a traer esos ejemplos, porque yo creo que tenemos que ser agentes multiplicadores de toda esa experiencia. O sea, por cierto. Eh, sí, porque, porque eso que tú estás contando, wow, es interesante, lo, lo cuentas y es sumamente interesante. Eh, y yo digo, mira, hay otra gente que, que, que también se puede sentir estimulada por el hecho de, caramba, mira esto está pasando mientras yo estoy aquí pendiente de cómo distribuyo mis 50 cajas de tequeño y eso está bien y yo creo que la cámara o las cámaras tienen que ser ese instrumento de apoyo y de soporte para el empresario y la pequeña empresa, que es nuestro Mercado común, digamos, porque todo el mundo sueña, claro, está con Polar y todo el mundo sueña con las grandes empresas eh, venezolanas, pero ellas ya están hechas, ellas ya saben dónde están, tienen un personal interesantísimo que se ocupa de tenerlas en el tapete, pero hay un montón, un ejército de emprendedores y de pequeñas empresas que están saliendo adelante y que no saben por dónde meterse, necesitan educarse, necesitan formarse, necesitan relacionarse. Y yo creo que es ahí donde las cámaras de comercio tienen un papel fundamental. Fundamental eh, en, en la participación, ¿no? Sí, es. Mira, la, lamentándolo mucho, en nuestro país de origen, nunca, pues, nunca copiamos modelos económicos exitosos. Siempre queríamos hacer las cosas a nuestra manera y, por supuesto, nuestra manera no terminó bien. Eh, pero la lógica de algunos países eh, que hace años atrás lo llamaban los tigres asiáticos, eh, el caso Japón, es que las grandes empresas se involucren en esto para que el pequeño y mediano le pueda suplir productos y servicios a esas grandes. Ese modelo económico dio resultado y, y, y creo que sigue siendo así, por ejemplo, en el caso de Toyota. Eh, eso yo, yo creo que nosotros tenemos la Nosotros estamos afuera muchos. Y, y nosotros, muchos de nosotros tenemos la, la, la responsabilidad y el reto de, de crear estas cámaras para hacer autogestión, para, para nosotros no podemos seguir pensando que un ministerio de comercio nos va a apoyar, porque eso no es así. Tenemos que buscarlo nosotros mismos a través de la Venezuela en of Comer, a través de Cabex, a través de Sepavén. Tenemos que unirnos, tenemos que crear esto para nosotros generar las oportunidades. Y, y, y creo que las empresas grandes, que ya tenemos bastantes empresas grandes afiliadas, están entendiendo que deben involucrarse en estos procesos. Para que el tejido de empresas se puedan colaborar y hacer negocios unas con otras, eh, de manera, que, de manera que, podamos, que podamos ir fortaleciendo precisamente a esa pequeña y mediana. Fíjate, yo, yo puedo seguir contando casos, precisamente a través de, de, de los contactos con, con la Venezuelan Chamber of Commerce y de mis visitas a Miami, ahora. Ahora, sea, en, en mi caso particular, que estoy vinculado al sector marítimo y al bunkering, se está creando una unidad de negocios nueva que precisamente dos personas que viven en Miami están trayendo eh, esa la tecnología que tienen allá y en, y en otros países que venden en la región, en Chile, Perú, la están trayendo a Panamá producto del contacto que hicimos allá en, en Miami. ¿no? Entonces genial. puedo, puedo seguir contando cosas que se han venido, se han venido dando. Eh, dentro de esta dentro de este esfuerzo que hemos hecho y, y e internamente en Panamá hay muchos otros casos no hay gente que ya por ejemplo es proveedor de Vanesco eh, que eran son empresas pequeñas y medianas pero a raíz de la, de la vinculación con con las cámaras con CabeX y si sepa bien, pues ya ya son proveedores de Vanesco eh, así que hay una hay un sinfín de cosas demasiado interesantes precisamente en, en la cumbre, en la cumbre que vamos a hacer el 5 de marzo, se van a exponer los casos de éxito de Ron Diplomático y del Banco Mercantil en el exterior. El banco Mercantil, por ejemplo, en Panamá acaba de comprar, eh, que es el mismo grupo Amerán, pues eh, entiendo yo, allá en, en Miami, en Estados Unidos, acaban de comprar eh, un banco acá que se llama Capital Bank y van a un proceso de crecimiento interesante, importante. Eh, y bueno, se van a exponer esos casos de éxito, así como el caso de Ron Diplomático, que a pesar pues, de que ha tenido algunos cambios en la estructura accionaria de la compañía, sigue siendo una empresa que exporta desde aquí. Y, y ya hay también mucha gente, pequeña y mediana, que le vende a, a la planta que está en, en Panamá. ¿no? De manera que. Ahorita... Ahorita, sorry, eh, Orlando, ahorita vamos a hablar de la, de la cumbre porque es eh, justamente lo que nos cita aquí, pero yo quería justamente enamorar a la audiencia, ¿no? Decirle a la audiencia, bueno, por qué es importante y por qué es relevante que nos acompañes en Panamá. Que dicho sea de paso, eh, ya, ya lo anunciamos, ya lo dijo Orla, eh, Orlando, va a ser el 5 de marzo en Ciudad de Panamá. Ahí va a estar, ahí va a ser la primera cumbre Cabex donde todos deberíamos estar, donde deberíamos tener todos presencia eh, para relacionarnos, para hacer contacto, porque de repente, yo te voy a poner un ejemplo silvestre, a mí me encantan los ejemplos silvestres, a lo mejor yo tengo un, un primo en Chile, ¿sabes? Y yo tengo una empresa en Miami, entonces yo no tengo sede en Chile, pero tengo un primo, pero hice relación con la Cámara de Comercio de Chile, pero de repente la Cámara de Comercio puede, puedo o a través de la cámara puedo con mi primo a lo mejor montar una pequeña sede en Chile y establecer mis productos y servicios en, en, en Chile. A mí me acaba de pasar ahorita con BDM Radio. ¿Qué pasó con BDM Radio? En, en España, acaban ahorita en diciembre se fundó la Cámara de Empresarios Españoles Venezolanos, eh, por primera vez, que entiendo que también está en contacto con, con Cabex. Resulta que hay una persona de bdm Radio que se mudó para Madrid el año pasado estaba en Latinoamérica y se mudó para Madrid y tiene un programa acá entonces yo le digo mira eh, eh, esta gente acaba ah no él me escribe y me dice oye mira aquí hay una cámara que acaban de abrir y todo el cuento y le digo sí correcto este tenemos relación con ellos oye pues te cuento que tengo una reunión con ellos la próxima semana con la idea de eh, ver cómo hacemos eh, un podcast, cómo, cómo traemos la radio para Madrid. Eh, pues resulta que esta cámara tiene un estudio o la sede de la cámara o el lugar donde está la cámara, hay un estudio de audio con todo. Entonces me dice, mira, acabo de reunirme con ellos, y están muy interesados en que nosotros podamos tener una sede de BDM Radio aquí en Madrid para eh, atacar la franja de... 6 de la mañana a 1 de la tarde, hora de Madrid, que en mi caso son la 1 de la mañana eh, hasta las 7 de la mañana, hora de Miami. O sea, que es un horario muerto para mí, pero ellos pueden, ellos pueden utilizarlo allá. Entonces se está dando ¿Cómo? ¿A través de qué? De una cámara de comercio, de una, Correcto. de una cámara de comercio. O sea, eh, eh, esa es la importancia y esa es la relevancia de las cámaras de comercio eh, eh, a las que todos nosotros participamos y a las que tenemos que invitar a todas las personas que nos están viendo, que no están afiliadas a una cámara. Ahí está preguntando María Alexandra Pina que si hay cámara en México. Sí hay cámara sí. en México y está afiliada a, a, a Cabex. Entonces, Cabex también es esa, ese, ese vaso comunicante entre la comunidad y las distintas cámaras a nivel regional, a, a nivel de América Latina. Está también con nosotros Luis Meneses, que es el presidente de la Cámara de Cadoven, de la Cámara Dominico-Venezolana. Está nuestra querida Leslie Simon también, que está trabajando también a abrazo partido y que anoche, no sé si te lo mandó a ti, pero a mí me lo mandó, nos dio una excelente noticia acerca de la participación de la posible participación de Camacol en, la, en Cabex, eh, en esta primera cumbre de Cabex. Sí, eh, bueno, a todos, por cierto, un gran saludo a Leslie, a Luis Meneses, eh, gracias por acompañarnos. A María Alexandra Pina, eh, sí, hay cámara en México y a través de Cabex la podemos poner en contacto con nuestros homólogos de allá de México. Eh, porque precisamente esta es la manera, eh, la manera de vincularnos. Mire, cuando estábamos todos en Venezuela, nosotros no teníamos la oportunidad de tener ese primo en Chile. O sea, yo lo veo como que dentro de, la, dentro de lo malo realmente están pasando cosas muy buenas. Es decir, tener a la gente ahora regada por el mundo es una gran oportunidad para que nuestros productos y servicios puedan estar en, en esos lugares del mundo. Y, y, y ese, es, ese es el sentido que tiene el unirse a través de esta cámara, el que podamos todos eh, vincularnos y comenzar a hacer cosas interesantes. Miren, eh, a, además que quiero quiero decirles que, que a través del apoyo que hemos obtenido con Naciones Unidas, ahora tenemos visualizado la inversión venezolana y los aportes que la inversión venezolana hace en cada uno de los países desde el punto de vista impositivo. El, el, el nivel, eh, cu hemos cuantificado el nivel de inversiones, la, los empleos que hemos generado. Y ese, esos estudios eh, los vamos a presentar precisamente en la cumbre del 5. Esos resultados los vamos a presentar del caso Panamá, República Dominicana, eh, Costa Rica, Chile. En, eh, tenemos creo que ya cinco estudios listos. Y todo, toda esa data lo que queremos es, por supuesto, que la conozca los gobiernos donde estamos para que entiendan la importancia de, eh, de este éxodo, de este éxodo lleno de gente creativa, de este éxodo de empresarios, de gente que salió a invertir y a hacer aportes. Eh, creo que, que la comunidad venezolana, en su gran mayoría, es una comunidad que vino a aportar cosas positivas. Eh, a veces Tratan de empañar un poco con noticias negativas y tú sabes el, el maleante que salió, etcétera. Sí, también, pero pero esa no es. Eso es un 0.0.1 Realmente la mayoría vino a trabajar, a hacer aportes, a pagar impuestos, a comprar casa, carro, a consumir. Por lo tanto, yo creo que insisto, es importante que nos unamos a través de esta plataforma. No solo para generar el negocio, sino para decirle al mundo que este esfuerzo que hacemos diariamente está trayendo cosas positivas en los países donde estamos. En Panamá, por ejemplo, que se han generado más de 40.000 empleos, de los cuales 87% es para panameños, lo que significa que ahí ha habido un, un aporte. Bueno, para que tengas una idea, eh, la comunidad venezolana ha generado más de 40.000 empleos directos en Panamá. Toda esta comunidad pues de empresarios que, que nos venimos pues la famosa minera Panamá, la mina que acaba de decidir eh, la Corte Suprema en Panamá cerrar, tenía cerca de 6.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Lo que significa que si cerraran la mina y nosotros los venezolanos no fuéramos de Panamá, pues se pierden 80.000 empleos. Es decir, wow. no, no, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de que en un país pequeño como este de tan solo 4 millones de habitantes, pues un aporte importante. Y así, si vas viendo el caso Chile, República Dominicana y los demás casos que los vamos a presentar en la, en la cumbre del 5 de marzo, pues se darán cuenta del aporte que estamos, que estamos haciendo a la comunidad. Si nuestra comunidad venezolana se une y unimos los sectores donde esté la banca, seguros, construcción, etc., pues crearemos una comunidad de origen extranjero, pero una comunidad que en la región, unidos, podemos tener voz y voto en varias instancias importantes en, en el mundo. ¿no? Que es un poco lo, lo que yo creo que, que, que debemos hacer y el camino que debemos seguir para seguir sumando esfuerzo y gente. También creo que el esfuerzo que se hace afuera va a tener un efecto positivo dentro de Venezuela. Eh, creo que la la independencia, vamos a decir así, económica de Venezuela, en buena parte va a depender de la gente que está afuera. Imagínense si ya el país ya recibe remesas por todos lados. Imagínense eh, en, en un futuro cercano la cantidad de inversión que puede y, 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 experiencia, y experiencia. Y esa ventana de oportunidad abierta para, para exportar productos y servicios, tanto de, dentro de Venezuela como desde los países donde estamos. Yo creo que eso va a traer como consecuencia el que nos podamos convertir en una comunidad quizás lo que nunca hicimos de Venezuela puede ocurrir en un futuro, que es la de generar un país fuerte económicamente. Yo pongo el ejemplo del mismo Estados Unidos. Estados Unidos las, las empresas y las firmas nunca están conformes. Ellos 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 agarran su propio mercado, pero también van a, a todos los mercados del mundo a colocar sus productos y servicios. Y por eso tienen una economía próspera y un país muy fuerte. Eso no se debe la, al, al político, se debe a, a nosotros. El empresariado es realmente el motor de los países. Eso es, eso es lo que yo creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Y por eso tenemos que unirnos todos en esta cumbre y tenemos que unirnos a través de Cabex. Yo, yo no creo que nos alcance un solo programa, eh, Orlando, para hablar de todo lo que podríamos llegar a hacer con Cabex. A, a través de todas nuestras cámaras. O sea, no, no creo que nos alcance. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer varios programas, inclusive a razón de uno en la, a la semana, eh, eh, de aquí al 5 de marzo, para hablar de todas las posibilidades. Porque es que a mí, tú, tú vas hablando y a mí se me van ocurriendo preguntas, ¿no? Y entonces yo, yo digo, bueno, ¿y, ¿y qué puede encontrar la señora que está en Pittsburgh? Que, que nos está viendo eh, en este momento, que puede encontrar en Cabex, eh, en esa cumbre, o sea, ¿por qué puede ser, eh, ella se llama, ahí está, que nos está escribiendo además, eh, me, me encanta su mensaje, dice, ya te lo voy a poner, te va a poner su comentario, me encanta su mensaje, eh, no hay mejor motivo para unirse que ese, dice, dice María Alexandra. O sea, ¿cómo, cómo puede María Alexandra eh, decir, sabes que me interesa ir a esa cumbre de Cabex porque voy a conocer? Representante de nueve cámaras de comercio, probablemente afiliados, probablemente gente que esté alineada en mi misma industria, en mi mismo mercado, y con los que yo pueda crecer desde Pittsburgh hasta la Patagonia eh, chilena o argentina. Eh, eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué puede encontrar María Alexandra Pina en, en la cumbre de CABEX? Bueno, eh, primero eh, creo que puede generar la oportunidad de conocer gente que pueda, no sé en qué sector está María Alejandra, pero, pero sea donde esté, bien sea hasta como profesional, puede vincularse con empresas que la puedan contratar o generar eh, negocios con sus productos y servicios. Eso, eso por, un, por, por una parte. Por otra parte, el, el hecho de, de tener acceso a, a nuestros bancos, cuando digo nuestros, me refiero a, la, a las firmas. A, a bancos como Banesco, Banco Mercantil, que tienen presencia en varios países de la región. Yo creo que es importantísimo eh, porque porque a través de la banca eh, el, 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 la banca es un gran aliado para hacer crecer los negocios. Y a veces y a veces no podemos crecer en nuestros negocios porque no tenemos la información adecuada para obtener créditos y poder y poder invertirlo. ¿no? Eh, allí van a tener acceso a todo eso. Adicionalmente Vamos a tener la presencia en la cumbre, por ejemplo, de organismos de las Naciones Unidas que están colaborando con Cabex porque OIM porque de ONU ha entendido este mensaje. No podemos, no podemos sacar a la gente de, su, de la pobreza si no hay un sector emprendedor y empresarial fuerte. Porque no todo el mundo, es decir, no, quizás no tengamos la capacidad de empleo. Eh, de generar el empleo ahorita, pero en la medida que haya más empresas, podemos generar más empleo. Eh, ah, y estoy leyendo que vende materias primas para la industria del caucho. ¿Cómo no, María Alexandra? Allí vas a tener, por cierto, muy interesante lo que estás haciendo. Ahí vas a tener la oportunidad de vincularte con varias industrias. Te voy a mencionar una, de una vez. Ahí, ahí va a estar en la representante de Panapark Free Zone, que es una zona franca que ya tiene más de 28 industrias instaladas dentro de la zona franca, de esa zona libre en Panamá. Esa zona franca eh, es inversión venezolana. Y dentro de esa zona franca, tú tienes allí la planta de ron diplomático, de ron Santa Teresa, tienes Aje, que son los que producen la Big Cola, el, el, el refresco este de, que se llama Big Cola, que le hacía la sí. publicidad hasta hace poco eh, Luis Fonsi. Eh, ahí tienes empresas acuíferas, ahí tienes, ahí tienes una cantidad de instalaciones industriales que tu producto, esa materia prima de caucho, puede venderse allí. Eh, so, solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? sin mencionarte toda la cantidad de empresarios que tenemos vinculados, por ejemplo, a, a esta fiebre que hay ahora del, del paddle, hay una cantidad enorme de empresarios que han invertido en canchas deportivas. Ahí también vas a tener una oportunidad para vender tu producto. De manera que se pierde de vista todas las cosas que puedes hacer desde, desde Cabex para países como Costa Rica, donde tenemos una cámara muy activa. Eh, República Dominicana, que tiene un crecimiento enorme. Eh, República Dominicana estaba celebrando en diciembre su, su turista número 10 millones. ¿verdad? De manera que República Dominicana.. Es un país muy interesante. Ahí tenemos a Luis Meneses y a, y a toda nuestra gente de allá que puede abrirte puertas. Eh, por supuesto, como decía, está Panamá, está México, que es la Asociación de Empresarios de México. Eh, ahí tienes toda esa cantidad de países, bueno, Chile, Uruguay, que se nos han unido. van En la cumbre también nos van a acompañar la Cámara Colombo Venezolana. La Cámara Colombo Venezolana es una cámara que, si no me equivoco, tiene más de 35 años de formada. Donde están los empresarios más importantes de nuestro lado, como, como el caso de Farmatodo o Industrias Polar, etc. Y del lado colombiano, pues, empresas muy grandes como como el caso de Provivienda, que es una constructora muy grande, como el caso de Mario Hernández, con sus productos muy, muy conocidos. Eh, de manera que ellos, va, ellos van a estar allí, van a asistir. Eh, allí va a estar también la gente de la Cámara de Comercio de Bogotá en la cámara probablemente más, más fuerte y más importante de Colombia. Eh, y, y bueno, vamos a tener representantes del BID, representantes del Banco Mundial, que nos van a acompañar en el evento. Hemos invitado al, al, al empresario quizás más grande de Panamá, eh, el señor Stanley Mota, eh, dueño de Copa. Ahí vas a tener la oportunidad de vincularte de alguna manera con todas estas personas eh, y muchos muchos otros, no el gobierno de Suecia. Por cierto, que ha sido quien, quien nos ha apoyado económicamente para hacer los estudios que mencioné de, del impacto de la inversión venezolana en la región. Yo le he pedido en varias reuniones al gobierno de Suecia que, más que los aportes que nos han hecho, que le agradecemos mucho para los estudios, yo quiero que nos abran oportunidades de negocio en los países de Europa. Porque. Porque quizás lo, lo que María Alexandra hace y muchos hacen pueden tener cabida en esos países. De manera que eh, ahí hay la oportunidad de abrir el abanico, de, de mirar hacia otras fronteras para ver dónde podemos crecer. Ese creo que tiene que ser eh, nuestra, nuestro principal objetivo. ¿no? También nos va a acompañar, bueno, en la noticia que diste, Fran, de que de la, gente, la gente de Camacol. Es la, la federación o la asociación que agrupa a todas las cámaras latinoamericanas que hacen vida en los Estados Unidos. Eh, así que probablemente estarán, creo que ya está la invitación cursada, estarán con nosotros en el evento. Sí, eh, sí, sí. Además se está dando ahí una feliz coincidencia porque ellos van a tener un evento también por esos días allá en Panamá y eso pues va a acercarnos un poco a lo que ellos llevan. Eh, está en eso, Leslie está trabajando y está moviéndose en, en coordinar esa, esa, esa aproximación que se va a dar en la Ciudad de Panamá en esos días que nosotros vamos a estar allá o ese día. Que, que nosotros va, vamos a estar con, en, la, en la primera cumbre de Cabex y lógicamente María Alexandra ese es el momento, ahí te vas a encontrar también con parte de la junta directiva de la VAC, de la Venezuelan American Chamber of Commerce y le vas a poder decir yo estoy en Pittsburgh y ustedes hacen todos los eventos de la cámara en Miami y decírselo ahí en, 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 en la cara a esa gente aprovechar ah, así es, <laughs> así es. Así es, tenemos que, estés donde estés, estés donde esté la gente, pues tenemos que eh, unirnos, a hacer cosas. Y llamo la atención de todos los que nos están escuchando para que tomen iniciativa de en cualquier parte del mundo donde estén o dentro de los Estados Unidos, eh, que tomen iniciativa para, para unirse, para crear a, a lo mejor algún foro en, en, en el Estado, en la ciudad donde, donde estén y nosotros podamos ir a apoyarlos, eh, porque, porque esa es nuestra labor, ¿no? Eh, Puedo seguir, te repito, mencionando ejemplos que, que me vienen a la mente ahorita. Hay unos, unos afiliados a, a, a Cepavén y a, y, a, y a Cabex. Eh, también unos muchachos jóvenes que están emprendiendo y, y haciendo cosas interesantes. Tienen una empresa donde distribuyen un café. El café se llama Amor Perfecto. El, el, el nombre hasta me gusta, ¿no? Y bueno, son muchachos. Oye, hasta hace poco no existía el Amor Perfecto, pero mira, ya hay... existe. Pero bueno, al menos en Café existe. Eh. Entonces, este, estos muchachos se fueron a, a la Feria de Santa Cruz en, en Bolivia. Y, y cuando regresaron me dijeron: Orlando, increíble, tuvimos 38 citas de negocios. 38 reuniones generaron allá, ¿no? Eh, y por supuesto, ya están eh, dando los primeros pasos para la exportación de sus productos. ¿no? Entonces repito, puedo seguir contando cosas que, que han pasado desde esta plataforma llamada cabex y que y que, bueno y que invitamos a todo el mundo que se unan, que, que nos escriban eh, para ver de qué manera podemos precisamente apoyarlos y podemos generar negocios entre nosotros. Eh, no olviden, y yo insisto, que lo, lo social se arregla con lo económico y esa tiene que ser nuestra misión eh, ya. No podemos seguir esperando por nadie, creo que tenemos que generarlo nosotros mismos de manera organizada, seria. Eh, muchas autoridades, inclusive la, la autoridad de, de inversión, de, de, porque la, la cumbre será en, en la ciudad de Panamá, pero la, la gente pro-Panamá, que es el organismo del gobierno que genera, o que, o que vende, o que promueve las inversiones, estará, la ministra pues estará con nosotros. Eh, y yo creo que es una súper buena oportunidad para decirle a Panamá y al mundo entero que, que, bueno, que aquí está la comunidad venezolana con su nobleza creadora, con su, con su fuerza, con sus ganas de aportar y de hacer cosas. Eh, y llamo también la atención de la gente que aún está dentro de Venezuela para decirles que nosotros estamos aquí afuera para, para ese, ese empresario luchador que se quedó y que de alguna manera, pues. Eh, ha hecho un enorme esfuerzo por mantener sus empresas y su negocio allá. Bueno, que aquí estamos nosotros para apoyarle y para, para generar este tinglado de empresarial que puede generar, sin lugar a dudas, muchos beneficios para todos. Eh, Orlando, bueno, se nos acaba el tiempo, de hecho ya nos pasamos por bastante, eh, pero yo creo que había mucha información eh, importante, relevante que hacer y además había mucha, mucho espacio para la reflexión, ¿sabes? Eh, que me gusta. Me, me gusta, me gusta esto de empresarios sin corbata, o sea, de gente que viene, que trabaja, que hace, eh, que, que no maneja eh, tanto, eh, eh, tanto protocolo, sino que va más a la acción. Y eso me gusta, porque yo creo que esa es la, esa es la línea. Nuestra gente necesita eso, necesita Total. ese nivel de compromiso. ¿Sabes? O sea, yo sé que nosotros podríamos hablar aquí de estadísticas, de Producto Interno Bruto, que podríamos hablar de todas esas cosas, pero el ciudadano de a piel, que va a salir ahorita con su cajita de tequeños a ver dónde los coloca, eh, no está para eso en este momento. Necesita que le armemos esa red. Necesita que le armemos ese, ese puente entre él y las nuevas, nuevos clientes, nuevas posibilidades. Entonces, eh, mira, yo por creo, cierto. por eso... Por eso te decía que tenemos que hacer... Hay que facturar, bueno, hermano. Exactamente, esa es la realidad, esa es la realidad, hay que facturar. Hay que facturar y, 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 y quiero decirle a la gente que también a través de Cabex y de nuestras cámaras tienen la posibilidad de vincularse con gente que los asesore para ver cómo, cómo financieramente pueden tener más éxito. Porque no solo, después de facturar hay que administrar y, y hasta eso lo pueden obtener aquí. Alguien que los guíe, que les dé la orientación adecuada. Y, y sabes, en este minuto de reflexión, eh, yo le quiero dejar este mensaje a todo el mundo. Ya está bueno de prestarle a través de los medios de comunicación tanta atención a tanto líder político que lo que ha hecho es retórica y hablar paja. Yo creo que nosotros ya, los que estamos afuera, tenemos que dedicarnos a eso, a producir, a facturar, a demostrar que ciertamente podemos hacer las cosas con, podemos hacer las cosas bien. Eh, y podemos y podemos al, al fin y al cabo cuando los países tienen un empresariado y, y, y tienen emprendedores fuertes es allí cuando se fortalece un país un país no se fortalece con gente hablando no un país se fortalece con gente haciendo Esas son dos cosas bien distintas maravilloso orlando eh, yo no quisiera terminar, pero hay que terminar porque no podemos abusar del, del tiempo de la gente que está, nos está acompañando y, y está participando en el programa y además está, se está haciendo networking. María Alexandra ya se puso en contacto con Janelier, que intercambiaron correos electrónicos, pásame la información y eso va Exacto. absolutamente en la línea en la que nosotros, que, que nosotros estamos proponiendo. Y es bueno de, sí, bueno de Sí, es bueno Ahí está Janelier Briseño, nuestra directora ejecutiva en Cabex. Eh, que nos está apoyando muchísimo. También, bueno, los que están en la Venezuela en Chambre pueden contactarte a ti y a Leslie Simons para cualquier información que necesiten con respecto a Cabeza y ah, a la sí. cumbre. Claro que sí, de aquí vamos a organizar una excursión para allá, para Panamá, este, que luego se convertirá en una delegación y allá vamos a estar eh, apoyando porque creo que la suma de todos eh, es lo que hace posible lo que estamos lo que queremos lograr, o sea, esto no es un trabajo tuyo, no es un trabajo mío, no es un trabajo de Janelía, no es un trabajo de, de, de Leslie, es el trabajo o, o, de, o de Luis Meneses, que también está, está por ahí con nosotros eh, eh, no, sí. no, no es un trabajo de nosotros o sea, eso es un trabajo de todos o sea, donde todos sumamos, oye, aquí está yo, tú pones como, como la pulga y el piojo o sea, tú, falta la harina. El gorgojo dijo: Yo pongo la harina. El otro dijo: Yo pongo la, lo, lo que haga falta. Lo que tenemos que procurar, eh, esa es una canción, ese es un, del cancionero infantil venezolano. Lo que tenemos que procurar es que la gata no se coma al padrino. Y entonces ahí tenemos que estar pilas todos, porque no podemos permitir que la, que la gata se coma al padrino. Entonces, eh, eh, eso es, es, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Eh, juntos, trabajando eh, todos en la misma dirección así es, así es bueno Fran, seguimos en ese camino eh, a cada una de las cámaras que conforman CABEX eh, también le dejamos el mensaje que si necesitan eh, pues nuestro apoyo en estos días para eh, hablar de algún detalle de la cumbre, pues aquí estamos podemos eh, eh, pues, participar en alguna de las juntas directivas y, y hacer la, la, la promoción de vida del evento y explicar pues en lo que consiste el evento y a la gente pues en general no duden en contactarnos que aquí estamos para para apoyarles y para recibirlos en Panamá eh, que seguramente no solamente va a ser provechoso desde el punto de vista de información sino que la vamos a pasar bien entre entre hermanos venezolanos claro que sí Orlando, muchísimas gracias y bueno tenemos que conversar porque creo que tenemos que hacer varios programas o varios, varios contenidos antes de la cumbre para seguir informando. Ayer hablaba con Yanelia y le decía hay que educar, hay que informarle a la gente por qué esto es importante y por qué esto es relevante. Eh, eh, entonces eso lo, lo tenemos que hacer necesariamente. Te mando un abrazo, saludos por casa y igual hermano. Y ahí. Estamos en Cuídate contacto. mucho. Gracias, gracias hermano. Bye. Chao. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Ente que Emprende Radio. Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.